grupo de jóvenes del Colegio Técnico Profesional de Platanares de Pérez Zeledón mantiene viva la esencia de ser tico mediante la danza del folclor nacional. Lo inició una compañera proveniente de Guanacaste, entonces ella llegó ese año a trabajar acá al cole y con ese espíritu que ella manejaba de sus raíces guanacastecas quiso crear un grupo de baile folclórico para esa participación, resultando pues un grupo exitoso que se mantuvo. Su trayectoria y constancia les permitió cruzar fronteras. En el 2016, Flor de Caña del General fue invitado a la rueda de negocios en Panamá para mostrar su talento. Entonces para el año 2016, Procomer necesitaba llevar a la rueda de negocios en David, Panamá, un representante cultural de Costa Rica. Fuimos y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Fue el primer colegio a nivel de esta rueda de negocios de presentarse, porque siempre han sido grupos particulares. El compromiso y el gusto por el baile les permite a 18 jóvenes transmitir con alegría sus valores y tradiciones como costarricenses. Bueno, realmente desde pequeña siempre me ha gustado mucho el baile. Y bueno, en la escuela participaba mucho, participé en un FEA. Y entré al colegio y yo ya estaba en séptimo. Yo quería entrar al grupo, pero digo yo no. Me da mucha vergüenza. Le dije a una compañera que fuera conmigo y tampoco. Entonces, ya yo mejor no fui. Ya en octavo digo yo no, hombre, aquí yo tengo que ir porque yo quiero estar en ese grupo. Y hasta el momento me ha encantado las giras que hemos hecho, el aprendizaje que hemos tenido, giras a Matapalo, a Quepos, incluso también hemos ido a zonas cercanas como Pejibaya, etc. Siendo hoy un modelo cultural en la región, esta agrupación rescata en sus presentaciones el sabor guanacasteco. Tenemos la dicha de que Pérez Zeledón conozca un poco más de Guanacaste y traer la hacienda guanacasteca, Guanacaste, a la región de Pérez Zeledón.